Shabbat Parashat Beshalach. Después de la salida de Egipto y que Hashem partió el Mar Rojo, el pueblo de Israel comienza su camino en el desierto. Dice el versículo que el pueblo de Israel salió del Midbar Sin y llegó a un lugar que se llama Refidim. Y dice el versículo que allá no había agua para el pueblo para tomar. El pueblo de Israel comenzó a pelear con Moshe Rabenu y se quejó fuertemente con Moshe Rabenu, reclamando: ¿por qué no tenemos agua? ¿Vamos a morir aquí? ¿Qué vamos a hacer? Y el versículo siguiente dice que Moshe gritó, habló con Hashem y dijo: ¿qué voy a hacer yo con este pueblo si me van a matar en un rato? Aquí hay varias preguntas que hace el Or HaHaim HaKadosh. La primera pregunta es que parece que el pueblo tenía razón, porque dice el versículo que no había agua. ¿Por qué Hashem hizo llegar al pueblo de Israel a un lugar donde no hay agua, donde pueden morir? ¿Por qué poner el pueblo en este peligro? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, como es, parece como algo justificado, la queja del pueblo de Israel que no hay agua, ¿cómo es el rezo de Moshe Rabenu que no está pidiendo por el pueblo, sino está quejando contra el pueblo? Moshe Rabenu no dijo a Hashem: ayúdanos por favor para que tengamos agua. Moshe no rezó para pedir de Hashem ayuda en esto, sino dijo: ¿qué hago con este pueblo? Parece como está quejando, reclamando contra el pueblo de Israel, y tenía que ser al revés. Y sí sabemos que en otras ocasiones Moshe Rabenu, cuando tenía que hablar por el pueblo o rezar por el pueblo, lo hizo con mucho gusto, lo trató, lo esforzó para ayudar al pueblo. Pero en este caso, ¿por qué en este caso, en vez de ayudar al pueblo y rezar por el pueblo, está rezando o quejando contra el pueblo? Dice el Or HaHaim como respuesta que aquí Hashem quiso enseñar al pueblo una lección muy importante. Quiso enseñar al pueblo la importancia del rezo, que cuando te hace falta algo tienes que pedir de Hashem. Cuando te hace falta agua tienes que pedir y rezar, que el rezo sí puede ayudar al pueblo, sí tiene el poder de dar buenos resultados. ¿Cómo enseñar al pueblo esto? Crea algo que te falta, alguna cosa que te carece. Al momento que no tienes algo, tienes que pensar: Hashem me manda aquí un mensaje y yo tengo que rezar, yo tengo que hablar con Hashem. Pero el pueblo no entendió el mensaje. En vez de rezar, comenzaron a pelear con Moshe Rabenu. Tenían que decir: Hashem, ayúdanos. Y en vez de esto, dijeron a Moshe: Moshe, ¿por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? No captaron y no entendieron el mensaje que Hashem trató de mandar a través de esta situación. Moshe Rabenu, que sí entendió el propósito de Hashem, la intención de Hashem de enseñar al pueblo a rezar, le dice a Hashem: Hashem, esto no ayuda. Por el momento no están listos, no están preparados para captar esta lección, esta enseñanza. Y el resultado será al final que me van a matar en vez de aprender la importancia del rezo. Por eso, en vez de pedir por el agua, que no fue el propósito de Hashem, Hashem podría dar agua, no necesitaba el rezo de Moshe. Quiso enseñar al pueblo. Por lo tanto, en vez de pedir que Moshe pida agua por el pueblo, dijo: esto no funciona, tenemos que ir en otro camino. Este pueblo me va a matar en un ratito, por eso tenemos que cambiar la estrategia. Esto es la explicación según el Or HaHaim HaKadosh, pero nos puede enseñar a nosotros algo muy, muy importante. Muchas veces cuando tenemos problemas, cuando nos hace falta algo, cuando tenemos que superar algún problema, algún sufrimiento, estamos buscando soluciones alrededor, estamos buscando a quién acusar, con quién podemos quejarnos, en vez de ir por la solución más sencilla y más fácil, que es hablar con Hashem. Yo no digo que siempre cada rezo nos va a dar el resultado que nosotros queremos, pero cuando nos hace falta algo, cuando tenemos algún problema, es porque Hashem quiere que recemos por él. Quiere que hablemos con él y que pedimos de él. No tenemos que buscar soluciones, o no tenemos que buscar otras personas o otras cosas, otras situaciones que pueden explicar o que podemos acusar nosotros en lo que nos hace falta. Tenemos que tratar de resolver el problema, pero por otro lado tenemos que entender que Hashem está esperando a nuestro rezo. Y el rezo sí puede ayudarnos, el rezo sí tiene el poder de ayudarnos a resolver nuestros problemas. Por eso, cuando te hace falta algo, reza. Shabbat shalom.